Perversa alianza entre Petro y La Habana frustra debut de peloteros cubanos exiliados. El gobierno de Gustavo Petro no dio el aval para la celebración de la Serie Intercontinental de Béisbol Barranquilla 2024 para así evitar el debut del equipo PCV, compuesto por peloteros cubanos exiliados en Estados Unidos, al que el régimen castrista califica como un nuevo engendro creado por enemigos de la revolución. Por Gabriela Moreno para Panam Post. El gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro está presentándose para reprimir y discriminar a los deportistas cubanos que huyen de la dictadura castrista tras suspender la Serie Intercontinental de Béisbol Barranquilla 2024, donde debutaría el equipo que conforman los peloteros exiliados en Estados Unidos. No fue suficiente con haber perdido la sede de los Juegos Panamericanos que se celebrarían en 2027 en esta misma ciudad colombiana por negligencia del gobierno de Petro. Alineado con La Habana, el Ministerio de Deportes de la Administración Petro rechazó la participación de la Federación Profesional Cubana de Béisbol, FEDCUB, que reúne a los profesionales que huyeron de la isla, alegando una clara infracción a los derechos constitucionales y deportivos de Cuba. Mediante un comunicado, el Ministerio colombiano acusó a la FEDCUB de no contar con la respectiva autorización del órgano competente del país de origen ni el reconocimiento del gobierno colombiano o de las autoridades deportivas. Con la disposición, la Casa de Nariño frustró el estreno del equipo Cuba Libre, calificado como Dream Team, en el encuentro que se desarrollaría entre el 26 de enero y 1 de febrero en Barranquilla. Complot izquierdista. Para el régimen que dirige Miguel Díaz-Canel, la Federación Profesional Cubana de Béisbol es un nuevo engendro creado por enemigos de la revolución. Petro sin duda está de acuerdo al haber negado el aval al torneo organizado por Team Rentería USA, utilizando al Ministerio de Deporte de Colombia, al Comité Olímpico Colombiano COP y a la Federación Colombiana de Béisbol para divulgar su respaldo a la dictadura comunista. Esta es una decisión que ofende y burla la democracia y la libertad, que viene además de un régimen totalitario que reprime sistemáticamente a sus ciudadanos, reclama FEDCUB. Para la organización, la medida deriva del impacto mediático, cívico y político del equipo de FEDCUB. Creen que todo ello forzó a la dictadura que gobierna Cuba a mover sus tentáculos fuera de sus fronteras. En ese sentido, resaltan que el despotismo de los gobiernos colombiano y cubano rompe con los preceptos del deporte libre y es una agresión directa a la democracia que no dejaremos de denunciar, recalcan en su pronunciamiento público. Una replanificación forzada. La alianza de Petro con el castrismo en contra de los peloteros cubanos no detendrá a FEDCUB, formalizada el pasado 6 de enero con el esfuerzo de reconocidos jugadores, entre ellos Orlando El Duque Hernández, Heriberto Oropeza, René Arocha, Euclides Rojas y Ariel Prieto. Ninguno está dispuesto a perder los avances de los entrenamientos que cumplían en Miami para enfrentarse a los equipos de Colombia, Curazao, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. Las ligas, equipos y entes involucrados con la Serie Intercontinental de Béisbol Barranquilla 2024 anunciaron que el importe de las entradas ya vendidas será reembolsado y definirán en los próximos días otro país para la competición. Por ahora, este miércoles 17 de enero disputarán un juego en el estadio de Miami-Dade College a las 5:30 de la tarde contra un oponente aún desconocido. A este paso, el régimen cubano incentiva las deserciones. De hecho, en lo que va del año, tres peloteros más salieron de la isla sin retorno. Danger Castle, Yandro Hernández y Jorge Luis Manzolo tomaron un vuelo con destino a República Dominicana, donde buscarán un mejor futuro.